tardes, estimados amigos de Gráfica Ruda, martes 7 de la tarde, la hora de la rudeza. Y pues le damos la bienvenida. El día de hoy estamos, no de lujo, de ultra mega lujo. Sí. Hoy echamos sí la casa por la ventana, hoy sí se alinearon los astros, hoy sí el cosmos estuvo a nuestro favor. Y ahorita presentamos a nuestra grandiosa invitada. Permítame darle la bienvenida a mi domadora. Claro que sí, buenas noches, bienvenido nuevamente a su programa de Gráfica Ruda y gracias a Ángulo Informativo por dejarnos transmitir de aquí desde sus estudios. Así es, transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Ángulo Informativo y le damos también la bienvenida a nuestra invitada. Invitada de super lujo y le agradecemos que haya tenido el honor, perdón, que nos haya hecho el honor de acompañarnos el día de hoy, señorona Tere Medina. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Y de verdad es un honor que también ustedes me inviten. Pues, muchas gracias. Créanme que estoy hasta nervioso. Muchas gracias. Muchas gracias porque, pues, como les comentaba antes, ¿no? También, gracias porque de pronto platicar con la gente de la tierra de uno, platica uno con mucha gente, ¿no? Y comparte cosas y todo, pero con la gente de uno es, no sé, como más en confianza, más sí, bien. Sí, sí, ¿no? Sí. Muchas gracias. Sí, sí. No, al contrario, gracias. Los agradecidos somos nosotros. Bienvenida, esta es su casa. Gracias, gracias. Esperemos que nos honre con su presencia en más ocasiones. Muchísimas gracias. Eso. Siempre que quieran. Gracias. Sí, gracias. Por favor, envíenos sus comentarios. Por favor, exactamente. Aprovechen que tenemos el día de hoy a un verdadero manantial de conocimiento luchístico. Es una verdadera eminencia en lo que se refiere a la lucha libre de todos los tiempos y de todos los ámbitos. Y de Durango, Durango. Mexicana y de Durango. Así es. Y como es nuestra costumbre, pues vamos a tambor batiente a presentar historias de la lucha libre, que por cierto el día de hoy traemos aquí la máscara de Panther. No es Blue Panther, papá, pero sí es... De la familia, por dentro está firmada, aunque no lo crean, por Blue Panther y Dark Panther. Nos hicieron favor de firmarnos hace ya 2 años que estuvieron por acá, la última ocasión que, esa sí fue ya realmente la última ocasión que estuvo con nosotros el señor Super Muñeco, y fue un luchononón, nos regaló una lucha increíble, un llaveo espectacular, y también lo recibió pues el otro estandarte luchístico de Durango, que fue el señor Escoria. Y se dieron un quien vive, pero sabroso. Bueno, pero no les platico más. Para eso está mi domadora a cargo de historias de la lucha libre. Así es. A continuación.
Sí. Sí, no. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, bueno, probando, probando. Pues tú dime si regresamos, la dejamos pendiente, tenemos mucho que platicar. Como guste. ¿Sí nos escuchamos? Sí, es que me dice aquí el joven Satael. Buenas noches, no se escucha, no se oye, ni se ve. Y Relámpago Alarcón también me dice, no se escucha, no se oye. No sé si... ¿Sí se escuchó? Ok, entonces, no, ¿continuamos? Sí, continuamos. Bueno, quedo continuamos. Adelante. ¿Listo? Ok. La enemistad entre ambos luchadores no vio su fin. Ahí, ambos cambiaron de liga y hacen su aparición en la recién formada AAA. Una vez ahí, en 1993, escenifican otra lucha de apuestas, esta vez de máscara contra cabellera. Blue Panther vuelve a triunfar ante Love Machine. Al verse rapado, Akbar cambia de bando, decide convertirse en rudo y forma el grupo de los gringos locos en compañía de Eddie Guerrero. Este evento tiene una gran trascendencia en la carrera profesional de Blue Panther, pues también él decide cambiar de bando y se declara abiertamente como un luchador técnico. La empatía entre ambos luchadores no reconoce bandos ni fronteras y solo ve su fin con la inexplicable muerte de Art Barr en 1994. En 1995, Panther dirige al lado de Fuerza Guerrera la cooperativa promotora mexicana de lucha libre Promel, empresa que da inicio al lado de AAA pero al final rompe con la misma entablando una sociedad de televisión azteca que culmina con la formación de Promo Azteca gracias a la incorporación de Conan, Rey Misterio y numerosos elementos más que habían abandonado AAA para el noviembre de 1996. Al unirse Conan, Rey Misterio y numerosos elementos... Perdón. Al unirse a Conan, Panther sale de Promel en 1997 para regresar a AAA, donde entablan rivalidad con Máscara Sagrada Junior por un breve tiempo. A finales del 1997, Blue Panther regresa al Consejo Mundial de Lucha Libre. Durante 1998 forma parte del trío Los Laguneros con Dr. Wagner Jr. y su sobrino en la vida real Black Warrior. Juntos logran ganar el Campeonato Mundial de Tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Al año siguiente, de 1999, vuelve a ser equipo con el Dr. Wagner Jr. para disputar un título. El Campeonato Mundial de Parejas, sin embargo, esta vez se ven derrotados ante Negro Casas y el Hijo del Santo. Pierde también el Campeonato Mundial de Tríos para recobrarlo más tarde, esta vez junto con Fuerza Guerrera. En lo individual, Blue Panther conquista en el año 2000 el primer torneo Leyenda Azul. Para el 2004, la lucha libre mexicana se ve sacudida por la llegada de un luchador excepcional, Místico. Blue Panther hace pareja de inmediato con él, formando así un equipo que equilibra la juventud, rapidez y espectacularidad de estos nuevos gladiadores con la experiencia, sabiduría y talento del maestro lagunero. Juntos se enfrentan al grupo rudo de los Perros del Mar, formando por el hijo del perro aguayo, Lix Mac Jr. y Héctor Garza, entre otros. Su más antiguo enemigo, Atlantis, continúa en disputa con Blue Panther y encabezando al grupo rudo de los guerreros de la Atlántida, se reanima como uno de los principales enemigos, recordándole al público mexicano la pelea por las máscaras que aún tienen pendiente y que es quizá de las más esperadas en los últimos 15 años. En el 2007, durante el 74 aniversario de la Arena México, se lleva a cabo una lucha en jaula en donde se ponen en juego la cabellera del hijo del perro aguayo y las máscaras del místico Dr. Wagner Jr., Atlantis, Último Guerrero, Villano Quinto, Lismar Jr. y por supuesto la de Blue Panther. Tal fue la suerte de Lismar Jr. y Blue Panther, quienes después de participar en una verdadera batalla campal tuvieron que luchar entre sí por conservar su máscara. De nada le sirvió su fortaleza, altura y juventud a Lismar Jr., pues el maestro lagunero se valió de su experiencia para alcanzarse con la victoria. Después de más de 15 años, Blue Panther volvió a ganar una máscara. En el 2008 fue crucial en la carrera de Blue Panther junto a su aniversario número 30 como gladiador del Consejo Mundial de Lucha Libre. Cumplía sus 75 años de experiencia, lo cual auguraba grandes festejos y luchas espectaculares a manera de celebración. Blue Panther participaba en las dos más importantes de este año. Primero, esteraliza en el mes de julio una lucha mano a mano con su eterno enemigo Atlantis,
cuando este cumplía sus 25 años de trayectoria. Ambos luchadores mostraron una vez más su técnica y calidad en una lucha a ras de lona llena de llaves en ese estilo totalmente clásico, como son los más grandes, como lo son los más grandes. Después, el 19 de septiembre del 2008, y como evento principal de la lucha del 75 aniversario de la Arena México, protagoniza una lucha máscara contra máscara. La trayectoria técnica y carisma de Blue Panther lo dejaban ver como claro favorito para ganar esta batalla. Lamentablemente no fue así, y el villano Quinto sorprende al maestro lagunero aplicándole en la tercera caída una llave conocida como universal, de las que no se puede zafar. La cuenta de tres en la última caída llega para Blue Panther. Como todo un caballero y con místico de testigo, Blue Panther destapa su rostro y es levantando los hombros por su rival para ser ovacionado y reconocido por el público mexicano por sus 30 años de carrera profesional en los cuadriláteros. La persona detrás del personaje tiene un nombre, Genaro Vázquez Nevares, es originario de Gómez Palacio, Durango, y tiene 48 años de edad. Después de tres caídas de brindar una lucha inigualable, Blue Panther da la vuelta al ring con la cara al aire. En recientes fechas es homenajeado en la Arena México en celebración por sus 45 años de brillante carrera. En dicha función lo acompañan sus hijos Blue Panther Jr., Dark Panther y el hijo de Blue Panther. Aunque no se retira todavía, consideró que es tiempo de que la historia tenga un nuevo capítulo, y por ello, qué mejor que sea su propia sangre que lo continúe como leyenda. Y es así como Genaro Vázquez Nevares, mejor conocido como Blue Panther, forma parte ya de las historias de lucha libre. Una historia sin duda brillante que se sigue escribiendo, no está retirado el señor, sigue luchando, ya no con la misma intensidad, con la misma frecuencia que antes, pero sigue activo el señor. Nos regaló una lucha muy buena hace 2 años aquí en Durango, y esperemos que nos honre con alguna otra sí, visita. Que venga y nos visite aquí a Durango, así es, bien, pero empezamos con la plática porque ¿por hay mucho que platicar? Créanme que esta es una plática muy 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 extensa que vamos a salir de bien. Antonio Villarreal nos manda saludos a todos en el estudio. Mi lobito, Toño Villarreal, un abrazo fuerte, mi lobito. Manuel Solís, saludos, buenas noches. Muy buenas noches para usted también, señor Manuel Solís. El profe Relámpago dice, muchos saludos en el estudio. A la señora no tengo el gusto de conocerla, pero un cordial saludo para ella desde aquí, desde la entrenación en el Polideportivo Vázquez Raña, la Casa de Independencia Total. Un abrazo fuerte, mi profe, también, que está cumpliendo 35 años ya de luchador, el jalapeño más venenoso. Así es. ¿Verdad? Y el joven Satael, buenas noches, muy buenas noches, bienvenido, esperemos que sea de tu agrado. Y Jorge, mi compañero, amigo y casi hermano, don Jorge Beltrán Ríos, saludos a amigo Miguel y a la señora Tere. Recuerdo cuando ella y el señor Valero trajeron a los Headhunters, sí, a los, no pesos completos, es peso doble completo. No, hombre, Jorgito Beltrán, hola, qué gusto saber de usted, sí, tantos años. Es que me acuerdo que él y el pollito, no me acuerdo su nombre, pero ellos eran los que estaban en ese momento los noticieros, bueno, en la cuestión de la publicidad y todo, sí, esto, sí. Y eran nuestros publicistas para las luchas que hicimos alguna vez en el Victorino, ya nosotros promoviendo, ya mucho después del señor Victorino, años después, vinieron los Headhunters, los Can-Am Express, me imagino que recuerda él, pues todo lo que estaba en el toreo ya en la parte como de los noventas, cuando ya el señor Maynes traía extranjeros, y entonces acá nos los trajimos. Trajimos a los Hunters y nos trajimos a los Can-Am Express. Por los que dicen que no hay lucha en Durango, créanme que no saben lo que dicen. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, porque todo tiene un inicio. Ah, claro. ¿Cómo llega la lucha libre a su vida? Bueno, en el Coliseo Victorino, siendo aficionada, una muchachita que le gustaban las luchas, nada más. Nuestro papá nos llevaba a mis hermanos y a mí a ver lucha libre los domingos y los miércoles. Cuando el Coliseo Victorino era el boom en Durango, aquello se llenaba, se repletaba, portazos y demás, ¿no? Vi la lucha de ¿cómo se llama? Solitario Fishman por el campeonato semicompleto. Y luego ya después la gran donde yo empiezo porque yo andaba con mi camarita, siempre lo cuento, ¿no? Que mi papá me compró mi camarita Kodak, esas chiquitas, con un flashecito, de cubito de flash, sí, sí, sí. Yo andaba con mi camarilla bien emocionada, tomando fotos, ¿no? A pie del ring,
y de repente pues andaba así tomando fotos. Esa lucha era el hijo del santo contra ¿cómo se llama? No, el hijo del santo contra Negro Casas por el campeonato mundial ligero. Sí, perdón. Y y yo así, ¿no? Y total que estoy yo con mis fotos y de repente el señor Valero con su camarón acá, Nikon, ¿cómo se dice esto? De estas que son... De motor. De motor, exacto. Y su zoom y así súper espectacular su camarota, ¡pum! Se le cae. Que se le cae, que se le rompe y se le hace pedacitos. Y entonces pues vienen y me piden el favor que mi pequeña camarilla salve la función, las fotos para la revista Halcón, ¿verdad? Que era la dirigía. Y entonces pues me dicen y yo digo, bueno, pues yo creo que ya hasta aquí llegó mi camarita y mis fotos, porque sí, no van a volver. Y se la llevaron a México con todo y todo. Y yo dije, bueno, pues dijeron que dio ya noche, ¿verdad? Yo pero dije, no, perdí la esperanza, dije, es puro cuento. Entonces dio ya noche, veo que llegan con un fondo sobre mis fotos, la ya reveladas, mi camarita y y una revista donde estaba publicada y dice fotos de María Teresa Medina corresponsal y un cheque. pagándome. Entonces pues ya de ahí me dice el señor Valero que si yo me quiero quedar ser su corresponsal y yo le digo, pues voy a la secundaria, señor, o sea, yo todavía ni la acabo, ¿no? Entonces él me dice, no hay problema, mira, dice, agarra el periódico local de tu estado, dice, ponte a leer y traslada lo que dicen ahí, por ejemplo, agarra un partido de fútbol y traslada lo que dicen ahí a la lucha libre. Uh-huh. ¿Ok? Y así te vas a enseñar a escribir. Y así es como él me enseñó. Y me dijo, agarras tu camarita, igual, y te sigues tomando fotos ahí en el vestidor. Así empezaron los cholos, porque pues, ¡saludos a las cholas! y así empezaron ellos, porque andaban ahí pues con sus trajecitos y todo, y yo dije, esos músculos. Sí, sí, o sea, sobre todo, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Y yo, y flequillitos, eran unos flequitos. Entonces, aún así, yo también un esqueletito. ¿Sí? Ahorita ya no, pero en ese tiempo un esqueletito. Y entonces, pues así empezaron los cholos, y yo les puse los cholos, y llevamos ahí la contraportada, nos dieron la contraportada del Halcón y todo. Y ¿cómo se llama? Así empieza la lucha, ¿no? En aquel tiempo, pues estaba Ventarrón, Zarpa Negra, todos ellos, con Don Candelario Victorino ahí en el Coliseo, y así como yo empecé. La realidad es que en mi interior yo quería ser luchadora, pero yo era un espagueti. Entonces era imposible, ¿no? Yo mi alucina en la vida era, yo un día voy a luchar, ¿no? O sea... Sí, era su sueño. Sí, porque sí. Aquí vinieron unas luchadoras, en ese tiempo, las trajo el señor Valero, y vinieron a despedir a la señora Chabela Romero. Entonces, pues venía Marina Rey, venía Chela Salazar, venía un montón de luchadoras, ¿no? Sí. Y yo alucinada así, ay, algún día voy a ser luchadora, sí. ¿No? Claro que por supuesto que desde luego que no. Y y entonces nomás le tomé una clase, me dio clase al profe Espanto III, a don Miguel, que estaba en ese tiempo, también andaba Alex Briskin, en fin, el difunto creo que ya sí, Alex Briskin, sí, para descanse, sí. Pero ahí andaban. Y pues yo ahí estaba, ¿verdad? Bien emocionada. Total, no me duró mucho el tiempo, porque me voy invitada por Marta Valero justamente un fin de semana allá a México, y me encanta. Y luego me encanta y yo digo, no, yo ya no me regreso a Durango, yo aquí me voy a quedar. Y empiezo así, según... 15 años. Sí, yo tomando sola. Decisiones como si acá, ¿no? Total, me regresan, porque no era si quería o no, pues me regresan de mi invitación, y llego a Durango y empiezo a planear en mi cabeza, yo me voy a ir, yo me voy a ir, yo me tengo que ir de aquí, ¿no? Y entonces, así, de la noche a la mañana, un día decido... Aquí está mi maleta y me voy a escapar. Y me fui. Así ¿sola? Me fui. Sí, me fui. Un día le hablé al señor Vera, le dije, yo voy a ir a México. Y luego me dijo, ¿sí estás consciente que eres menor de edad? Y yo, sí. Y, o sea, ¿qué, no? O sea, ¿eso qué? Y luego, pues es un problema, ¿no? Es un problema legal, o sea, es un problema. O sea, yo me puedo meter en un problema. Yo, no va a pasar nada, no me van a decir nada, mis papás no se van a enojar. Y ya, así. Así, sin pensar más, agarré mi maletita y todo y dije, me voy. Y y entonces el domingo venían a luchar los Diabólicos, que por eso se convirtió Rocky Santana en mi casi hermano, porque con él me encargaron. Y vino Rocky, y estaba Rocky Romano y Bronco, y Cosmos, el luchador que estábamos platicando. Estaban luchando. Es un monstruo. Estaban luchando ellos. Y entonces, ya total, pues nos vamos. Que vámonos a la central camionera. Y ellos bien nerviosos, así.
niño nos va a caer el chavo, es que y le echaba la culpa a Cosmos. Él, si dicen algo, él se la robó, él se la trajo, yo no nada, ¿no? Sí, ellos así, y yo bien quitada de la pena, ¿no? Porque yo dije, no voy a decir nada, y al día siguiente, cuando esté en México, agarro el teléfono y les hablo a mis papás, ¿verdad? Hasta que yo esté allá. Aquí no, porque si no, se arma. Pero allá, estando allá, no pueden hacer nada. Sí, y aquí a que van por mí, pues se van a tardar, ¿no? Y eso fue lo que hice, y así fue mi plan, y así me resultó. Y llegué con el paquete, me entregaron ahí en la oficina de promociones Mora y dijeron, señor Valero, ahí está su paquetillo, ahí se lo lleva, ¿no? Aquí está su burrito. Y yo, nosotros ya no sabemos nada, bye. Y ahí me dejaron, y ahí nos fuimos a Toluca, y yo empecé a vivir en la casa de Bengala, el Super Bengala, con su esposa Laura, que era de Monterrey. Y les pidió el señor Valero, pues se puede quedar con ustedes. Y ellos, bueno, ya nada más les dijeron que sí. Y ahí me dormía yo en su casa de ellos, ahí en Toluca, porque la editorial estaba en Toluca. Entonces, pues así, o sea, así yo llegué a la editorial ya como tal, y el señor Valero me dijo, había un cuarto de este tamaño, y estaba lleno de folders, de fotos y todo, de los luchadores, y cartas, cajas de cartas ahí en el suelo. Y entonces él me dijo, bueno, vamos a hacer una prueba, si sacas 3 folders ahí al azar, vamos a sacar 3, yo lo saco, vamos, 1000 máscaras, 100 caras, y mando a Mezco, esos fueron los que salieron. Si te aprendes esto para la tarde, te quedas. Y yo dije, sí, no lo aprendo. Y ya empecé, macheteale 1000 máscaras, ay, no sé si son porque sí, 100 caras de Guadalajara, Jalisco, mando a mí esto también, y va, y empecé a hacer la historia, ¿verdad? Así como que a la historia, rápido, ¿verdad? Y sí, cuando llegó la tarde le dije, me dijo, sí, te quedas, pero ahora otra, aquí está mi cámara, vayas a tomarle fotos a toda la planta, y mañana las quiero reveladas aquí arriba de mi escritorio, si me hace cumple todo eso, se queda. Y yo, sí, agarré la cámara que me prestó, y ahí me fui a tomarle fotos a las secretarias, a los que estaban cocinando en allá donde hacen para la comida para los empleados y todo el rollo, y le traje las fotos, y sí, ya me las revelaron, y al día siguiente estaban sus fotitos. Como me dijo, sí tienes ganas, y si te quieres quedar, te quedas. Y el primer vuelo que le estaba contando hace ratito fue a Ensenada, que fue donde le digo que conocí a Blue Panda, que estaba parado allí, así con su maletita. Que le digo que es que le habían encargado también a Cosmos, yo creo que Cosmos ya me alucinaba, ¿verdad? Tenía miedo, creo. Yo creo que ya me alucinaba, pero decía, yo tengo que andar cargando este bultito para donde sea, ¿no? Entonces me encargaron que por favor fuera, regresé de Toluca, y les comento que me perdía del metro, porque el metro aeropuerto es uno, y el metro terminal aéreo era otro. El que queda cerca del aeropuerto, pues es el terminal aéreo, el amarillo. Y yo me confundía y decía, pero es porque dice aeropuerto uno y el otro, están lejos uno del otro. Y yo así, ¿verdad? Perdida, perdidísima, ahí paradita ahí, esperando en el aeropuerto. Y de repente, veo que hay alguien ahí con una maletita, ¿no? Y yo, ay, ¿quién será? Y luego les digo que tenía cara así enojón, sotopote. Así, ¿no? Estaba ahí con su maletita y enojado y así, viendo el reloj. Ay, Dios mío. Y yo también veía el reloj, pero el del este, y yo volteaba a ver ya asustada porque no venía este hombre. Y luego, ya lo veo, le digo que venía caminando. Grandotote él, que era Cosmos, y peso como completo, ¿no? Y venía con su panza caminando así, y luego me dice, hola, y luego les digo que tiene una vocecita bien aguda, ¿no? Y dice, hola, Teddy, hola. Y luego ya hola, y ya Genaro ya lo saluda, ¿no? Y luego yo volteo a verlo, ¿verdad? Y así. Ah, pues que él también va a viajar y que quién sabe qué, y bueno, así como que ahí te encargo el bultito, ¿no? Y ahí te lo dejo. Y luego el otro le digo, hola, y le digo, ¿tú cómo te llamas? Y ya me dice, Blue Panther. Y de ahí por eso ahorita me estaba acordando. Ya nos vamos, bueno, vamos, y ya nos fuimos, volamos en el bus. Esa fue mi primera lucha que fui a tomar fotografías, a cenar. Pues una gran anécdota de conocer más ni menos que al señor Blue Panther. Sí, así fueron, o sea, la del solitario, se la platico rapidote, sí. También fue tiempo después, bueno, no luego, pero sí que unos mesecitos después, un mes yo creo que después, o algo así. El punto es que llegamos a Acapulco, también andaban los diabólicos ahí en el grupo. Los diabólicos eran, como le dijera yo, los de casa, así eran los hijos de Valero, ¿no? Ajá. Los siguientes hijos de Valero. Porque donde quiera los traía luchando, en sus plazas de él, que era Cuautitlán, Acapulco y Durango, ¿no? Bueno, esa vez en Acapulco, pues llegamos y a los mariscos del amigo Miguel, que todos los luchadores los ubican perfecto. En aquel tiempo solo había uno, ahorita creo que hay varias sucursales, pero en ese tiempo nada más había una en el centro de Acapulco. Y llegamos a comer y ahí andaba un señor, les digo que yo platico eso porque a mí me impresionó, ¿no? Era un señor así, güero, grandote,
así rojo como un camarón, y con su playera así como de flores o no sé qué, y un chorcito ahí, y un sombrero, ¿no? Y de repente veo que se para y se saluda con Valero como una especie como de reencuentro, porque, hey, viejo, no sé qué, y luego tú, desaparecido, no sé qué, y se saludan, y ya, ¿no? Pues que dónde estabas y que no sé qué, y por allá al fondo veo otras personas sin máscara, bueno, que ya después supe quiénes eran, en ese momento yo no sabía nada, ¿no? Y estoy ahí, sentada, y de repente, pues ya, me dice el señor Valero, ese señor que saludaste es el solitario, y yo así, ¡ah! ¡Gracias! No sabía, ¿no? Y así, de ese día les digo que no me quería lavar los ojos, ¿no? Porque, sí, nunca, porque los había visto, y luego allá en el rincón estaba el hijo del santo, era otro que estaba sentado ahí comiendo, ¿no? Y yo así, ¡ay, Dios mío! No sabía, ¿cómo se comió con la crema y pero el solitario sí, así, en, o sea, más en chino, porque me dice el señor Valero, bueno, pues se va usted a ir a tomarle fotos allá al hotel El Cid ahorita, acabando de comer, aquí está el papelito y me pone Hotel El Cid, cuarto, no me acuerdo qué número, órale, ahí hay una alberca impresionante, tómele fotos, uh-huh. El señor ya sabe posar, no tiene nada que hacer, córrale. Yo en ese momento no sabía que el señor Valero siempre estaba detrás de mí, o sea, siempre me andaba cuidando, ¿verdad? Sí. Pero yo no lo sabía, entonces yo estaba ahí, ay, Hotel El Cid, es un hotel que no es de playa, pero estaba sobre la costera. Entonces llegué y pues el señor, Roberto, ah, sí, tal cuarto, ¿no? Uh-huh. Y ahí voy. Señor, buenas tardes, la reportera del halcón del señor Valero. Sí, traes la que manda Valero, así, pásale. Traía su calzoncillo negro y ya nomás se puso su máscara. Y sí, una alberca espectacular, ¿no? Y entonces pues me empieza a regalar sus fotos. Y su risa, ¿no? Una risa así. Y yo, tome fotos, ¿no? Me había mandado una de transparencia y una de color, ¿verdad? Y una de blanco y negro. Total que acabo los rollos y todo, no sé cuántas miles de fotos disparé. Y y ya, terminó esa cosa. Yo estaba bien nerviosa, mi pobre corazón así. Ya vámonos de aquí, ¿no? Gracias, gracias señor, de nada. Y ya me salí, ¿no? Y ya después, no en ese momento, pero después me encontré ese Valero que andaba ahí, ¿no? O sea, cuidando y todo. Cuidándote. Y ya vio las fotos y le gustaron mucho y fue la portada de la siguiente semana. Por ahí anda, luego me la etiquetan mucho ahí en el Face. Un amigo, Roberto Acosta, de allá de Monterrey, me la ha puesto varias veces, también Javier Amor, me la han puesto varias veces allí en... en aquellas épocas donde usted estaba, pues, también aprendiendo, ¿quién era su ídolo? Yo siempre estuve fascinada de Canek. Yo siempre estuve fascinada porque en el toreo era una cosa impresionante, ¿no? Bueno, era impresionante en todo sentido. El toreo era un lugar que yo todavía llegué, bueno, yo ya llegué cuando el domo, la parte de arriba, era un domo, uh-huh. Pero lo fueron techando por partes, entonces esta parte se dejó de mojar, porque uh-huh. Antes era una coladera y todos se mojaban, porque en México llueve siempre. Entonces se mojaban estos. Entonces, ya después taparon todo esto, yo esa parte no la vi, pero yo llegué cuando la cúpula estaba todavía destapada. Entonces, ya nomás nos mojábamos los del ring, el puro cuadrilátero era el que se mojaba, ¿no? Entonces yo andaba ahí con mi camarilla, porque en ese tiempo ya era fotógrafa, y nos poníamos unas mojadas espantosas, ¿no? Y entonces venían los japoneses con sus cámaras impresionantes, y un día trajeron un gorrito, y entonces nos regalaron uno a cada mexicano, un gorrillo ahí como de plástico, que nomás salía bien chistoso, porque nada más salía el lente, y nuestros ojos, ¿no? Y lo que más me daba risa es que, pues, se empañaba, porque sudando allá adentro, se me empañaba ni se veía nada, ¿no? Pero uno tomando fotos de empaño. Pero entonces, ese era el toreo que me tocó vivir. Entonces llevábamos ropa y en el carro nos teníamos que cambiar porque terminaba un empapado. Sí. Pero a mí me tocó anécdotas del toreo impresionantes. Siempre cuento la de los misioneros de la muerte, porque ellos llegaron de Japón y yo recuerdo que eran unas celebridades. O sea, es como cuando ustedes, por ejemplo, vamos a algún lado y hay un artista, ¿no? Sí. Y así, ¡ay, Alejandro Fernández! O qué sé yo, ¿no? Y todo el mundo así, bueno, así era el toreo. Entonces llega, así. Entonces bien alucinados porque llegaron los misioneros con unos abrigos, así. Y lo venían de Japón y era invierno, hacía frío. Y y sus carros, ¿no? Estos grandotes, el gran marqués. No, hombre, esos, ¿no? Eran esas lanzotas, pero eran del año, ¿no? Sí. Entonces aquellos carros, ¿no? Y ¿no? Toda la gente así. No, hombre, eran inalcanzables para un, pues en aquel tiempo no había fotos, eran autógrafos, sí, ¿no? Sí, sí. Alguien que por ahí despistado como yo con una camarilla le tomaría fotos, pero realmente eran autógrafos lo que se peleaba la gente.
y eran bien, ellos eran accesibles, pero como le dijera yo, eran los estrellas, un poco divos, ¿no? Sí, sí, un poco sí, en el... Sí. ¿No? Entonces, sí, hasta el vestidor y ahí se quedaba. Hasta eso sí atendían a la gente, no digo que no, sobre todo el tejano. Uh-huh. Toño era así, Toño, el signo siempre fue más, era más fuerte, el más recio, el más rudo, ¿no? Pero aún así, siempre tenían atenciones para la gente, pero sí eran ellos así como el top, ¿no? Entonces me tocó eso, me tocó ver esa parte, me tocó ver los mariachis para el perro aguayo, me tocó ver a Canek enfrentarse a algunos monstruos, ya no los monstruos, ya no André, ya no Hogan, ya no ellos, ¿no? Que a lo mejor Carl Gotch o Lutez, no ellos quizás, pues ya yo ya no lo vi en vivo, pero sí vi con otros luchadores japoneses, me tocó ver a Okono Boyhard, ya con Blue Blazer, y en fin, varios luchadores que ya yo decía, bueno, eso ya fue en mi tiempo, ya más, yo ya más grande, pero yo lo iba viendo a él siempre así, como el inalcanzable, como el aquel que ganaba, el superhéroe, ¿no? Pero yo siempre he pensado, y eso es un pensamiento mío, no sé si coincida con los demás, pero yo siempre pensé que el toreo se vino abajo, cuando ya el señor Maínez, que era el sobrino del señor Flores ya había fallecido, y el señor Maínez tenía otra idea bastante diferente de lo que era el concepto de los independientes, de la lucha libre en el toreo y demás. Y de alguna manera él dejó involucrar gente, ¿no? Se metió Manny Guzmán por parte del sindicato, ya estamos hablando de mucho tiempo después, pero yo siento que el día que Canek perdió con el vampiro canadiense el campeonato, el toreo se quebró. Ciertamente ya venía menos, ya había menos gente, pero aún se llenaba. O sea, no eran los super llenos espectaculares, así abarrotados a reventar, no, pero aún se conservaba un 80% del toreo, lo cual era una excelente entrada. Sin embargo, a partir de esa noche yo vi cómo la gente se levantó con el corazón como el mío aplastado, y se levantaron entre las butacas y se fueron a las, como el, antes de que terminara la lucha. Y yo siento que allí fue el quiebre del toreo para siempre, y fue como el haber enterrado. Creo que los superhéroes no se deben de, nunca deben de perder, nunca deben de acabarse, nunca, siempre debe haber el cuidado de cuidar a un superhéroe, y Canek era un superhéroe, sí. Y creo que no se debió de terminar nunca, jamás, sí. Fue lo peor que pudo pasar para mí, bueno, según yo lo vi, para lo viví, entonces creo que eso fue. Y pues ahí está la prueba de que no nada más usted lo vieron muchos, muchos miles de gentes más, sí. Que fue, pues, como usted bien lo dice, ver caer al héroe, que nadie vencía, etcétera, ¿no? Era el que daba la cara por México. Exacto. Ante los extranjeros, era, exacto, el que defendía el terruño, con sí, no con garra, con el alma, sí, con el alma. Es. Y pues también permítanme ir leyendo los mensajes que van llegando. El señor Ghost Rider dice, saludos cordiales a los panelistas, principalmente a Tere Medina. Gracias, señor Ghost Rider. Tere, una gran erudita de la lucha libre. Así es, señor Ghost Rider. Y también por acá tenemos saluditos. Dice Lupita Sánchez, saludos Luisito, presente, bonita noche a sus invitados y a ustedes también. Gracias Lupita, gracias. Dice profe Limbo Azul, saludos para Tanchita de parte de Limbo Azul. Y Tanchita también dice, saludos, y acá estamos presentes Luisito y saludos, señora Erika. Saludos, gracias por vernos. A profe y a Tanchita. Y Pablito Serpiente Negra dice, muchas felicidades por tan importante entrevista, más estando Teresita, llena de tanta Pablito, información de la lucha. Así saludos, es. Mi Pablito querido. Pablito también, un abrazo fuerte, mi Pablito. Dice, dentro de la lucha libre, dentro y fuera de nuestro Durango, y bendiciones para todos. Gracias, Pablito. Gracias. Y Hombre Aullido de La Laguna, mi brother X-Men, dice, muy buenas noches para todos en el estudio, el Señor Dios Padre de la creación los bendiga siempre. Mi estimado, gracias, Hombre Aullido, gracias, mil gracias, siempre. Amén. Usted siempre nos bendice, y créame que le agradezco, sí, infinitamente sus bendiciones, mi estimado amigo. Dice, fuerte abrazo para todos, excelente invitada, muy pronto estaremos de nuevo con esta gran afición de Durango. Hombre, bienvenido, ojalá pueda acompañarnos aquí en el estudio, será un honor también para nosotros recibirlo por acá. Los Titanes, que disfruten de una gran lucha, como siempre, vamos. Su amigo X-Men desde Torreón, Coahuila. Sobres, Rey Templario dice, saludos, Gráfica Ruda, saludos mi brother Rey Templario. Y el joven Satael también dice, hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Saludos. Y así, entonces, Memela, cuando usted tiene oportunidad de tener así a Canek frente a frente, ¿qué le dice?
Yo creo que, bueno, ya fue después, porque ya, bueno, digamos que a los siguientes domingos, porque pues ya iba al toreo. El toreo salía uno ya del área del ring, estaban los túneles, pues estos para por la Plaza de Toros, ¿ya? Uh-huh. Como los que es Burladero, creo sí, que se sí, llama. Sí. Ajá, y ya entraba uno así a una que le diera un acceso como un cuarto grande, donde había un cuartito de este tamaño, al que dejaban accesar a los reporteros uh-huh. para que tomaran fotos. Y nada más los más podían pasar arriba, porque estaban los vestidores, había una escalera, entonces el único que accesaba era el señor Valero. Y así, gente muy, muy allegada al señor Flores, al señor Lagarde, qué sé yo, Carlos Lagarde y así, ¿no? Que era como el director de encuentros, el señor Lagarde, más o menos eso, los referees, etcétera. Ya los luchadores pasaban, había una escalera así, igual que esto, y luego hay una puerta y luego una escalera, y subía uno arriba y arriba estaban los vestidores, ¿no? Estaban los cuartitos de cada quien con los vestidores. Entonces, cuando yo pasaba allí, ya era porque el señor Valero me decía, vámonos, hay fotos. Entonces, como yo tomaba fotos, yo me subía. O sea, yo así que entraba como Pedro por mi casa y nadie me decía nada, pero era por eso. No porque nada, sino porque yo tomaba fotos. Entonces, ya me subía hasta allá arriba y pues la precaución siempre, pues ellos tenían sus puertas cerradas. Yo no, nunca, ¿no? Esa cosa, siempre el respeto de hacia ellos, pues porque siempre sí. estaban ahí cambiándose y demás. Había ese sí. respeto entre ellos a mí y yo a ellos. Sí. Y entonces ya había otra puertita así que nos sacaba como al área de exactamente esa parte, como esa cúpula, pero ya por dentro, lo que se alcanzaba ahí a un espacio, y ahí tomábamos las fotos. Entonces yo recuerdo que las primeras fotos, por ejemplo, que le tomé a Canek fueron allí. Entonces, pues verlo, un monstruo impresionante, ¿no? De hecho, sí. es que yo creo que sí, mire, la verdad es que todos eran impresionantes, porque se la cambio, cuando el otro día me estaban platicando, y estaba yo acordándome de la Arena México, un día fui a la Arena México, ¿no? Y la verdad es que estaba platicándole al faraón, porque el otro día estaba contándole, el Hijo del Diablo lo entrevistó y estábamos contando esa parte del faraón, que yo, la Arena México la cubría un reportero que se llamaba Julio Aguirre, él era el que se encargaba para el Halcón de cubrir la Arena México nada más, él era totalmente la Arena México, yo no tenía para qué ir ni nada, uh-huh. pero luego había encuentros de los independientes los domingos entre los independientes del toreo contra los de la Arena México, y de repente, por Alexis o por Y, había que tomar fotografías, ¿no? Y entonces yo andaba ahí con mi camarilla, rogándoles por una foto a Tony Salazar, a Alfonso Dantes, a ¿cómo se llama? Al faraón, y eran bien mamones. Pero eran mamoncísimos, así, ¿no? Entonces, que yo les pudiera sacar una foto, mientras que la fiera, el chicana, el mocho, ellos la banda, ¿no? Ellos, sí, y me regalaban las fotos que fueran y todo, no era ningún problema, los otros no. Entonces, pues eran los guapos, según ellos. No, pues yo creo sí, ¿verdad? Porque veía las señoras ahí que se les arrimolinaban las chavas. Entonces yo me imagino que sí. Entonces yo decía, yo andaba con mi camarita, si me regalo una foto, y no me pelaban, ¿no? Entonces era un cohete para mí tomarles fotos a ellos. Por eso le digo que yo creo que los monstruos eran en todos lados, porque yo llegaba y los veía y decía, son inalcanzables, ¿no? Sí. Aún para mí que ando tomando, trabajando con ellos y que los veo y que viajo con ellos y tal, de pronto era difícil. No todo el mundo era de pronto tan... Sí, en el toreo sí, pero no era por mí, era por el señor Valero, a él se le cuadraba el mundo, ¿no? Pero, y por esa razón, pues a mí no me decía nada y sí, ¿no? Derechitos. Pero allá en la México, como iba yo solita, pues se daban gusto de patearme, ¿no? Otros, le digo, otros eran bien buena onda y le daban sus fotos, ¿no? Ya ahora que ya con el tiempo, ya cuando conocí a Tony Salazar, ahora somos súper amigos y todo, pero en aquel tiempo sí decía, te pasabas, lanza, la verdad, porque era bien, ¿no? Y se ríe y, no, pues es que, pues ahí era yo, en la cual era yo, ¿no? Pero era esa parte, ¿no? Esa parte, le digo, de la lucha libre siempre será así, siempre habrá gente así, el ego, la parte diva, así son, sí, ¿no? Sí, en cierta manera es el papel también de luchador. De su estrellato, ¿no? Ajá. En ese momento es lo que están viviendo. De darse ellos mismos su lugar, ¿no? Así es. Pero sí, esa parte también de ese respeto, ultra respeto, el respeto a las jerarquías, que siempre lo digo, ¿no? Esa parte de entre ellos mismos, respetarse. Lo dije el día 21, el día ahora que fue el día del luchador, hice una publicación en mi Face y dije, felicidades a todos los que entrenaron y su profesor los agarró a cuerazos, les pegó con una tabla, los maltrató, los regañó. Felicidades a los que corrían subiendo y bajando escaleras de una arena,
felicidades a todos los que respetaron, a todos los que nunca se pasaron de listos con nadie, a los que en un vestidor guardaron la compostura con sus compañeros, con sus superiores, en fin, toda una serie de situaciones que hace un luchador realmente profesional, ¿verdad? Entonces, puse felicidades a ellos, a todos los demás no. pero es por eso, porque ahí anda Ghost Rider, por ejemplo, él ahí anda ahorita viendo la entrevista y no me dejará mentir, él es uno de los luchadores. El gimnasio atlético Hamley, que ahora es propiedad de Xuel Guerrero y se llama gimnasio Jim Xuel Guerrero o algo así, ha albergado a muchos luchadores toda la vida, de antaño, ¿no? Pero es, me refiero a que es una tradición para la lucha libre más ruda, más recia, más fuerte. Los luchadores que salen de ahí son gente muy, muy capacitada para luchar, no para tanto para volar ni para lo demás, para luchar. Entonces, Xuel Guerrero ahorita es la cabeza, pues para mí es uno de los, si lo tuviera que incluir en el top de los 10 mejores luchadores de todos los tiempos, estaría él, porque verdaderamente es un fuera de serie. Y comento lo de Ghost Rider porque él es uno de los que anda allí entrenando con el profe Viento Negro, con el profe Leopardo Negro, que son, ¿qué le digo yo? Son auténticas, esas sí son enciclopedias de llaves, esas sí son enciclopedias de castigos, de lucha de la que ya no se conoce, que se llama Chup, ¿no? El cohete, que es una lucha muy recia, que es una lucha que hace daño y que lastima. Y que en cualquier momento, cualquier muchachito de estos que no sabe luchar, pues olvídese lo hacen ahí, en el ring, ¿verdad? Sí. Entonces, ahorita que comentó Ghost Rider que anda ahí, él es uno de los que ya, pocos relativamente jóvenes, pero que quedan allí, que quedan en esa parte, cuando ya no esté Viento Negro, cuando ya no esté Leopardo, cuando ya no esté Chu, se van a quedar ellos, se van a quedar toda esa gente que está ahí, se va a quedar toda esa gente que fue la que chupó el conocimiento de Ham Lee, de Chadito, de todos ellos que estaban allí, Chadito el papá de los brazos, y toda esa gente, ¿no? Por eso digo que la lucha libre, yo creo que, obviamente que no se va a acabar como la conocen, o sea, como la ven, pero la lucha libre en sí ya se acabó, o sea, ya no es lucha libre, o sea, ya lo que usted ve ahorita, comparado con todo eso, ya no es, es payasada, es otra cosa, como dijeron en Estados Unidos, ¿no? Para que los dejara de molestar la comisión, en Estados Unidos, ya no vamos a hacer lucha libre, vamos a hacer show, ¿no? Vamos a hacer, así ya no me puedes venir a decir nada, porque esto es un show, ¿no? Un storyboard, hay una historia, y eso es lo que de pronto ya pasó en la lucha libre. Un día Mil Máscaras lo dijo, ¿no? La lucha libre se va a acabar, y todos dijeron, ¿cómo crees? Se va a acabar la lucha libre, pero él se refería a eso, se refería a que los preceptos, los valores, todo aquello con lo que nació y se forjó la lucha libre desde Cachascán, desde antes de los 30 y de los 1900, de los 1800, todo aquello se iba a acabar, y finalmente es cierto, se acabó. Ahorita usted tome al que sea, el que me diga usted, y no va a poder, ¿sí? No va a poder con ninguno de ellos de los que le estoy mencionando, no se va a poder, porque no existe esa preparación. Exacto. No existió también esa formación en ellos, inculcarles esos valores, en fin, pues es mucha la carencia que hay ya actualmente. Claro que no lo puedo comparar, claro que no puedo decir, porque ya está cambiado todo el mundo, ¿no? Incluso en el lenguaje ya es difícil, ¿no? Es difícil que yo me pueda comunicar con ellos y no me van a entender. Así es. No van a entender de lo que les hablo. Así es, porque las generaciones nuevas tienen una cerrazón muy, sí, muy hermética, son muy, sí, muy cuadrados, sí, de que ellos creen que lo que ellos piensan y lo que ellos saben. Así es. Incluso aunque vaya fuera de la razón, ¿verdad? Exactamente. Pero exactamente. Así es. Yo me imagino, no sé, no tengo el honor de entrar a su casa, pero yo le visualizo a usted las paredes así como la de doña Vicky Aguilera, tapizadas de pósters, máscaras, autógrafos. ¿Qué cree que no? ¿No máscaras? No, fíjese que, le voy a contar, fíjese que, bueno, usted se va a decir, tengo yo creo que en mi haber como 15 fotos, 20 fotos, cuando todo el mundo yo veía que se tomaban fotos con los luchadores, sí. Yo nunca me tomaba fotos, no me tomaba fotos, por ahí anda una de, no sé si se la mandé con el Villano Tercero, creo, sí. Hay ciertas fotos que conservé por alguna razón, así, por algún recuerdo y tal, pero yo creo que serán, no le junto ni 50 fotos, así, de mías con luchadores, no hay ni 50 fotos, guardo muchos documentos del señor Valero, eso sí, muchos documentos que está, donde está su letra, donde escribimos, muchas noches, nos la pasamos. El señor Valero era una persona
antes de que tuvieran, de que nos involucráramos personalmente o sentimentalmente, como llamarlo, era un jefe extremadamente, y siempre en la vida fue un compañero en la vida, extremadamente, ¿cómo le dijera yo? Estricto. Por eso a lo mejor no me formé, siempre les digo, ¿no? Con piel de lagarto, porque realmente me formé una persona extremadamente estricta, ¿cómo le dijera yo? Pues hasta con de mal carácter, ¿no? Entonces, pero me enseñó muchísimo. Yo era una esponjilla que le absorbía todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando un día nos dijo, vamos a hacer la historia de la lucha libre, los campeonatos nacionales, primero empezamos con los nacionales, vamos a hacer la historia de los campeonatos nacionales, ¿no? Y yo recuerdo que eran noches y noches y noches, estaba harta, ¿no? Porque libros, revistas, apuntes, porque es lo que le digo, papeles, cajas de papeles tiene bastantes que son puros apuntes, uh-huh. apuntes, ¿no? O lo que escribía o lo que iba tecleando en su máquina, además. Entonces, así había que sacar las fechas, ¿no? Ay, ganó Alfonso Dantes a no sé quién. O ganó, no sé, Alberto Muñoz a no sé quién. Ay, Chucho Anaya, primer campeón nacional completo, y yo estaba harta, así ya, por el amor. Juanito Díaz, campeón nacional, dije, así, ¿no? Pero así hicimos la historia, ¿no? Y fueron muchos días, muchas semanas, ¿no? Entonces, yo ya estaba acostumbrada de pronto a trabajar así, ¿no? Entonces, sí, o sea, es, como le repito, es de pronto, híjole, ahorita ya a estas alturas, y de verdad mucha gente a lo mejor no me cree, pero de veras yo todavía sueño y me angustia, o sea, todavía me angustia la noche de los halcones, y todavía me angustia los trofeos, no llegan, ay, el vestido no está listo, o sea, todavía a estas alturas sufro angustia de lo que pasaba en ese tiempo, porque era muy estresante trabajar en una revista así, fue muy estresante con una persona tan disciplinada, ¿no? Extremadamente disciplinada en el sentido de que todas las cosas deberían de ser así, de esta manera, ¿verdad? Entonces de pronto pues fue eso, ¿no? Como le repito, ya con el tiempo, pues bueno, ya cuando fuimos algo personal, después ya nacieron nuestros hijos y demás, y ya las cosas fueron como un poco aligerándose, pero en sí era muy complicado de pronto trabajar con una persona tan demandante, ¿no? Esa es la palabra sería demandante, ¿no? Pero sí, pero de la misma manera aprendí y me enseñó todo lo que sabía. Y que pues eternamente agradecido con él, ¿no? Sí, el agradecimiento, por supuesto. Siempre les cuento que me enseñó en un ring, ¿no? En un ring de monitos, de esos que ustedes tienen ahí de palito, sí. Así de ligas. Él me enseñó con los muñequitos y me dijo, mira, la lucha libre se hace así, pero se piensa así, pero se desarrolla así, pero el aficionado la ve así, pero el promotor la ve así, pero el luchador la siente así, pero el crítico la critica así. Por eso es que aprendí todo lo que había que saber de lucha libre, porque me enseñó todos los ángulos. Exacto. De dónde hay que ver, porque son muchas visiones. Exacto. Y por eso, al integrar ya todas esas visiones, es cuando uno dice, o sea, la lucha libre, vamos a trabajarla y hacerla de esta manera. Por eso es que de pronto a veces no hay entendimiento, ni de mí hacia ellos, ni de ellos hacia mí, porque, ay, esta señora está amargada. No es que esté amargada, es que simplemente, repito, tú lo vas a ver desde tu ángulo, pero yo lo estoy viendo desde todas las visiones, ¿no? Exacto. Y lo vuelvo integral, y por eso te digo, tú tienes un error, porque de pronto no están haciendo lo correcto. ¿Qué consejo le daría a la lucha libre duranguense, en especial la duranguense, que es la que nos duele a nosotros directamente, para que pudiera medio sobrepasar este bache en el que está? Los chicos se tienen que preparar, y tienen que tener respeto. Yo siempre digo algo, y es una, quizá una máxima, ¿no? Mía, personal. Si yo quisiera ser modelo, pues se van a reír de mí. Ahorita llego, señorita, ¿quiere usted darme trabajo de modelo? Pues se va a reír, ¿no? Y me va a decir, ¿cómo cree, señora? Usted no tiene ni forma, ¿no? O sea, ¿de modelo de qué? ¿De saco de papas o de qué? Porque no puedo ir a una pasarela, ¿sí? Entonces los chicos, de la misma manera, hijo, respeta. O sea, ¿cómo quieres ser luchador si eres un fideo? O me vas a decir, ¿y los cholos qué eran? Sí, señor, pero el señor Espanto Tercero, mira, les ponía unas, y si estaba Alex Briskin o el que estuviera, los preparaban, los enseñaban. El negrito Sosa, en ese tiempo el joven Halcón, o el Panchito Villa, que es el mismo, se los puede contar el Pablito, el Serpiente, todos ellos. El Andy García, todos les pueden contar qué era la lucha libre, ¿no? Aquí en Durango, ¿verdad? Ahora, vean sus ancestros, Carlos Gorila Ramos, o sea, ustedes están hablando de un monstruo de la lucha libre, señores, no solo para luchar, sino para pensar la lucha libre, para hacerla, porque él era promotor. Le contaba al señor Valero que él tenía unos botes, ¿no? Cuando él promovía, él tenía unos botes y decía,
esto es para la prensa, y echaba dinero, esto es para la renta, esto es para la quién sabe qué, y tenía sus botes. Cuando llegaba el reportero de viaje, le decía, tenga, carnal, para que se vaya a su hotel o para sus camiones o lo que sea, un hombre tan administrado. Por eso digo, el señor Gorila Ramos, realmente una persona que no solamente el gran luchador, sino el gran pensador también y promotor y hacedor de luchadores. Luego el señor Romero. Oiga, Raúl Romero es casi, casi el... Si dicen que el señor Luterot es el papá, pues entonces, ¿será, qué será? El tutor, el tío, no sé, ¿verdad? Sí. Pero estamos hablando de alguien de la cuna de la lucha libre, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en fin, yo creo que jóvenes, lo primero es valorar su pasado, ¿no? Porque si no, es decir, si no conocemos quiénes fuimos antes, ¿cómo queremos ahorita nosotros ser? Ya, primero tenemos que reconocer el pasado. Ay, atrás de mí hubo gente gloriosa. Bueno, pues dale respeto a esos ancestros o a esa parte histórica en el pasado de la lucha libre duranguense. Y luego ya, entonces sí tengo yo la aspiración de ser como ellos, ¿verdad? Después tomar ese respeto, decir, bueno, pues voy a entrenar. Porque no todos son aplausos, chicos. Y ay, ya subí al ring y ya, no, hijo, eso no es. Eso es lo siguiente. Pero para que tú te ganes realmente el aplauso, para que la gente realmente te quiera y te reconozca, pues tienes que trabajar. Y tu trabajo implica todos los días irte al gimnasio, no estar de borracho, no estar de lo demás, dedicarte a lo tuyo, ¿verdad? Cuidar tu ropa ande impecable, que se vea muy bien, vea que tu equipo sea lo mejor y lo más serio posible, que tu desempeño sobre el ring sea, pues, no como ahora, ¿verdad? Que dicen, pues creo que le cobran ahí, le pagan ahí porque suba a luchar. Pues, ¿qué es eso? O sea, si no hay ese respeto, pues de pronto, ¿cómo quieren que las cosas funcionen? No, así no van a funcionar. Tienen que funcionar como han funcionado siempre. El grupo de luchadores se tiene que reunir, tiene que entrenarse, y la persona que está promoviendo los tiene que ver y decir, este papá, contra este. ¿Por qué? Porque la persona que va a promover ya sabe cómo los va a promover, contra quién los va a enfrentar, cuáles son las confrontaciones que va a realizar. Todo lleva un orden. No puede ser aleatorio, ni podemos andar poniendo hoy este vaso contra este vaso y este celular contra este celular, y luego mañana de estar en la estrella baja la primera y el de la primera. No, eso es un desorden. Por eso es que las cosas no funcionan. Entonces, chicos, prepárense. Coman, ¿verdad? Para que suban de peso. Y los que están gorditos no coman, ¿verdad? Porque también hay que, para ser luchador hay que parecerlo. Entonces, cuiden su cuerpo, cuiden cómo luchan, ¿verdad? También prepárense. Esa es la preparación, ¿verdad? Que yo siempre les digo, no dejen el gimnasio, ¿no? El luchador, si no es reconocido como un atleta de alto rendimiento, es porque el mismo luchador no lo ha peleado. Es algo con lo que yo vengo alegando siempre, ¿no? Y van a decir, ay, esta siempre repite lo mismo, pero es la verdad. O sea, dos caras es un luchador. Claro, es un maestro de educación física, ¿no? Pero Lola González, Fishman, Canek, de aquellos tiempos, eran gente que luchaban hoy, pero a la mañana, al siguiente día, a las 10 de la mañana, estaban en el gimnasio. Estuvieran en México, estuvieran en Acapulco, estuvieran en Cancún, estuvieran en Tijuana, buscaban un gimnasio y estaban levantando pesas. Porque tenían un aire impresionante, o sea, luchaban dos o tres veces al día y no había ningún problema. Estas gentes están luchando, están buscando el tanque de oxígeno porque no tienen aire. Ah, señor, pero te la pasas fumando. Papacito, así como, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres ser un atleta o cómo te quieres comportar como un atleta si no te dedicas al deporte? Al 100%, ¿verdad? Sí, a veces también sube. Por eso digo, entonces, ahora digo, yo no tengo bronca, échate tus copitas, pero no el día que luches. Exactamente, o bajando. No, el día que trabajes, no corrompas esa parte, no vayas al vestidor y le faltes al respeto de esa manera, no lo hagas. Puedes llegar con tus amigos y verte en otro lado, fuera si quieres en el carro, en otro lado donde la gente no te vea, y tómate lo que quieras, si quieres el agua de los floreros, ¿no? Pero no lo hagas ahí, no lo hagas ahí porque pues pasa eso, ¿no? La gente le pierde respeto. Sí, 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 y que se ve pues en todas las arenas, no nada más en Durango. Es un mal nacional. Es un mal general. Exactamente. Sí. Bien, pues hay un tema un poco difícil, si me permite tocarlo, pues tiene usted un padecimiento, una enfermedad, sí. Y sabemos que está haciendo una rifa. No se ha concretado, sí la voy a hacer, pero no se ha concretado. Ajá. Yo estoy enferma de cáncer, tengo 8 años, estoy enferma de cáncer,
Y el más complicado, o la parte más complicada, empezó hace 4 años porque tengo un cáncer de pulmón. Entonces, mi lucha ha sido muy fuerte, muy, muy fuerte. Todos van a decir, oye, ¿cómo resistes? ¿Y cómo es que estás aquí? Bueno, si me vieran cuando termino las quimioterapias no me reconocen, pero son muy fuertes. Y ya llevo 80, las acumulo. Y los médicos sí se preguntan, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Hay personas que no resisten ni 10. O sea, hay personas que no resisten ni 10 quimioterapias y ya, no viven. Y me preguntan cómo. Y yo digo, la única forma en que yo he podido es Dios. Sin Dios no se puede hacer nada. Y yo desde el primer día le dije, mira, Señor, si tú me quieres llevar, pues me vas a llevar. Pero si me quieres dejar en esta vida, yo lo que te prometo es hablar de ti a todo el mundo. A donde pueda ir, ir sembrando semillitas de ti. Y eso es todo lo que yo te puedo prometer. Pero si tú quieres, yo estoy a tu voluntad y a lo que tú digas, no a lo que digan los médicos. Y desde ese día uno hasta hoy ha sido así. Entonces, para mí la fe es lo que me tiene viva. Porque yo de verdad todos los días amo la vida, quiero vivir, pero sobre todo quiero seguir de la mano de Dios siempre, siempre. Yo sé que un día me voy a ir de aquí y lo voy a ver. Entonces, le amo tanto que creo que por eso vivo. Por eso estoy viva. Ese es mi fortaleza, es Dios. ¿No? No es la medicina, no es nada. No es el ánimo me lo da Dios, siempre me lo regala Dios. Entonces, esa es mi historia. Y bueno, cada los luchadores siempre me regalan algo. Una máscara, una playera, qué sé yo. ¿No? Porque saben que es la forma en que me pueden ayudar a solventar mis gastos, que son muchísimos con el cáncer, que son muy, muy caras, las costosas de la medicina, ¿no? Entonces, por ahí va a haber una rifa de una máscara de Psycho Clown, al primer lugar, al segundo lugar se lleva una máscara del Hijo del Diablo, y al tercer lugar una máscara de Skyden. Estamos nada más por confirmar tener la máscara de Psycho Clown el próximo sábado, que nos la va a dejar con un amigo allá en el Centro Cívico de Catepec, con el Rosario Negro. Primeramente Dios, ese es el plan que tenemos, sí. Y ya que tengamos la máscara, entonces ya organizamos bien, bien estructurada esa rifa. Okay. Y por supuesto les pasamos los datos para que, y cómo va a estar la mecánica. Pásenos por favor los datos para publicarlos, que participe la gente, que la gente sepa cómo. Y usted nos dice claro, el número de cuenta, el costo del boleto, la mecánica y para ponernos sus órdenes. Así es. Bien, pues y pues tristemente, como siempre lo comentamos, el tiempo es implacable también y pues se nos vino el tiempo encima y le reiteramos la invitación para que no sea la última vez que el día contento. Que usted me diga, yo regreso. Perfecto. Y con muchísimo gusto seguimos platicando de lucha libre porque es lo que más. Exacto. Esa es la voz que nos agrada. Y pues permítanme leer los últimos mensajitos. Dice el señor Omar Flores Álvarez, pues sí, en las mismas comisiones hay gente que ni les gusta la lucha. Saludos a la señora Tere. Hola, Omarcito. Saludos al señor Omar. Y dice Zaira Jara Escobedo, dice, saludos Luisito y Erika, la invitada, ella sí sabe de lucha, yo nada más sé ir y gritarles a los feos. Grítenles por feos. Y también, muy al estilo de Gráfica Ruda, nosotros les hacemos un pequeño homenaje, pero con todo el cariño y con todo el respeto del mundo, y el día de hoy, pues... le tenemos su homenaje que le llamamos el Rincón Bohemio. Muchas gracias. Y me tomé la libertad de robarle una foto ahí de su Facebook. Y el Rincón Bohemio dice así. Así es. Dice, lo que Dios construye, nadie lo destruye. Lo que Dios abre, nadie lo cierra. Lo que Dios levanta, nadie lo derrumba. Ya ve cómo está ahí, ¿verdad? Se fija, ahí está el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu Santo hablando. Siempre es así, ¿no? Siempre es así como Dios siempre se manifiesta en mi vida, de una manera o de otra. Muchas gracias, yo creo que es el mayor y más bonito homenaje que me han dado. Por todo lo que viene de Dios, para mí es un regalo. Con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor. Y muy emotivo, muy hermoso, gracias. Esperemos que se la haya pasado usted bien. Muchas gracias. La vimos contenta. Gracias. La vimos a gusto. Muchas gracias. Esperemos que se la haya pasado bien. Súper bien. También que invítenme cuando quieran otra vez. Yo feliz de la vida. Excelente. Yo feliz de la vida, yo vengo. No, perfecto, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias. Ustedes dicen cuándo yo regreso. Excelente, gracias. Excelente. Y ya nada más nos falta invitarlos el próximo domingo. Este próximo domingo a la lucha estelar en Jaula del Terror. Esto va a ser en el Polideportivo Vázquez Raña.
y va a ser por el campeonato de tercias. Se van a enfrentar ni más ni menos que Balkan, Rey Wolfer, Amor Guerrero, y ellos se enfrentan a otra de las de los rudísimos de la jauría, Anubix, Aquelarre y Espía X. Y también, pues, como ya ha venido siendo costumbre, ya es una rivalidad muy fuerte también, contra los jinetes del apocalipsis, que son Astral Kid, Kid Durango y Alacrán Asesino. Esta va a ser una lucha en jaula sin referee, super libre, y van a ser prácticamente 6 contra 3. Sí, porque estos muchachones, sí, la función anterior se les dejaron ir con todo a los Power Warriors. Sí. En la lucha semifinal de locura tenemos a... Así es, tenemos a Durango contra Torreón, tenemos a Ángel Justiciero, Exterminio, Drux, contra Inmortal, Poison y Kaiser. Es el regreso de Kaiser ya oficialmente a los engordados, uh-huh, y lo hace de la mano de los jóvenes de Torreón, Poison, que dejó un grato sabor de boca por esa imagen tan espectacular que tiene, y también de el joven, el Inmortal, que también va a estar presente este domingo allá en el Polideportivo. En la lucha súper especial está la Niña Sensación, Guerrera Dorada y Fanboy, contra Diosa Hera y Farkas. Guerrera Dorada, que viene recién desempacada de Monterrey, Nuevo León, de defender ese título de independencia total allá en Monterrey, Nuevo León, que fue contra Merlina, allá lo defendió el campeonato juvenil. Y también la segunda lucha es un triangular, es Payaso Infernal, Comando Alfa y Águila Imperial. Y para abrir lucha, pues ni más ni menos que una lucha de exhibición entre los jóvenes, los más novatos de Independencia Total, que son Lady Warrior y Kyo Amurabi. Ellos van a estar dando una lucha de exhibición de lo que están aprendiendo de sus maestros ahí en el Polideportivo Vázquez Raña. Y pues para impartir justicia, el siempre polémico, el peso pluma de Durango, el Resortín, y el profe Tuca Rodríguez. Adultos 80 pesos, niños 40 pesos. Allá nos vemos en el Polideportivo Vázquez Raña a partir de las 6 de la tarde. Bien, pues por nuestra parte es todo. Les agradecemos el favor de su atención. Esperemos que se la hayan pasado también como nosotros, como nuestra invitada de lujo del día de hoy. Y pues, mensaje final. Yo creo que el mensaje final es yo creo que a toda la gente que esté viendo Lucha Libre, ven Lucha Libre pues porque les gusta, porque se divierten, por la razón que sea. Y yo lo que les digo es, siempre conserven esa parte de regresar al pasado, o sea, no regresar al pasado para algo malo, no, sino para retomar lo que estas gentes hicieron, realmente lo que la lucha libre mexicana vivió en su momento, fue glorioso, o sea, la lucha libre mexicana llegó a ser la mejor del mundo, ya no es la mejor del mundo, tiene mucho tiempo que dejó de ser la mejor del mundo, pero llegó a ser la mejor del mundo, los japoneses venían a aprender de los mexicanos, y también desde los americanos, pues aunque ellos tenían su show y lo que haya sido, siempre volteaban a ver a la lucha libre mexicana. Entonces, recuerden ese pasado glorioso y siempre céntrense en eso, ¿no? Dejen tantito su ego, dejen tantito su yo sé que es muy padre, yo soy luchador de Face. Digo eso, ¿quién se los cree? ¿Quién les cree los campeonatos de chocolate que tienen y que compran en internet y se los ponen y se los creen? O sea, créanme que la gente que los ve no se los cree. Entonces no lo hagan, realmente luchen, si tienen un sueño, luchen por él, aplíquense y créanme que realmente van a lograr cosas en la lucha libre, pero cosas reales, sean honestos con ustedes mismos, ¿qué ganan con mentir? No ganan nada. Entonces ese es el mensaje final que les doy y bueno, pues ojalá y de verdad lo hagan por su propio bien, de sus propias carreras, ¿no? Exacto. Y ya nada más llega el mensaje final del joven Satael, dice que si recuerda a los gemelos de Coyoacán. Sí, es rapidísima la historia, la cuento. Tiempo después de que enviudé, cuando el señor Valero se murió, yo me volví a casar con el Halcón Dorado, y él era profesor, daba clases en el gimnasio Coyoacán, y ellos es algo divertido, porque ellos eran unos muchachitos de 15 años, chiquititos, chaparritos, así, minis, bueno, hacíamos minis, pero es que estaban chiquitos por su edad, gemelitos, igualitos, uno con los pelos rizos largos y el otro con el cabello cortito, pero igualitos de la cara, ¿no? Y eran muy divertidos porque de inmediato llegaron a entrenar y ellos ya luchaban, ya eran olímpicos, ellos ya sabían lucha olímpica, junto con un tercero que es el Andresito, pero ellos dos en particular luchaban, ¿no? Yo los veía tan chiquitos que yo me convertí como en su mamá, bueno, así los he visto a lo largo de la vida, ellos ahorita tienen 40 y tantos años, pero para mí siguen siendo los muchachitos de 15, pero así los conocí en aquel lugar. Y nunca se me va a olvidar, porque eran muy divertidos. Aparte, rockeros,
les gustaba Kiss, entonces alucinaban a Kiss, ¿no? Entonces, olvídese, esos gemelos son mi vida. Oh, pues un saludo. Siempre han andado conmigo los gemelos de Coyoacán. Saludos. Las memelas. Bien, pues es así como llegamos al final del programa de hoy de Gráfica Ruda. Les agradecemos el favor de su atención y pues una invitadaza de lujo que el día de hoy, mil gracias por haber aceptado. Gracias a ustedes, con todo mi corazón, gracias. Esperemos que no sea la última y pues los esperamos el domingo en el Polideportivo Vázquez Raña y pues no queda más que decir que muchas gracias por su atención. Gracias, sí. Pásenla bien. Buenas noches.